con esto genera inclusión, inclusión social. Genera también un refuerza la institucionalidad y la presencia del Estado en esas zonas remotas también, aporta la gobernabilidad y obviamente todos estos caminos no son solo de tránsito, sino son vías de desarrollo, y vías de desarrollo económico, de desarrollo de educación. Por ejemplo, el tema de la fibra óptica con el Internet lleva la posibilidad de transmitir cursos y mejorar la educación. Vincula también al tema de salud, inclusive con el tema de fibra óptica se pueden hacer conferencias médicas y esto ayuda en zonas remotas. El tema de la electricidad, llevar electrificación rural y a través de las redes que se vienen construyendo aporta, o sea que es un ciclo virtuoso, pero efectivamente apunta a la inclusión y llevar a estas zonas alejadas, remotas, los beneficios del desarrollo y el progreso, ¿no?